¿Qué onda, chicos? Yo traigo un nuevo para el canal aquí en Overwatch. Hoy yo traigo una partida con una de las skins legendarias del evento. Ya nos tocó, ya por fin la tenemos. Y ahora sí, nos toca estrenarla. Y hoy le toca el turno al buen y nuestro arquero favorito, Hanzo. Hanzo con la skin de Ola, una skin que en verdad me gusta muchísimo. Es muy raro ver a Hanzo de esta forma. Todo así destapado, prácticamente sin nada abajo. Enseñando el pecho, todo el pecho al aire. Los tatuajes súper bien aquí, vistos, está muy padre, con un shortcito como muy veraniego, muy de verano, muy de todo eso, con zapatillas como para correr, de nadar o algo así, y el arco es de este color verdecito que también me encanta, me gusta muchísimo. Es una skin que en verdad tenía muchas ganas de que me tocara. Yo creo que es de las skins que más quería que me tocaran, aparte nada, son cuatro, entonces pues, no había mucho que escoger. Yo creo que es una de las skins que nos hacía falta tenerlas, y ya la estrenamos. Son dos partidas, una en Ruta 66 y la otra en Blizzard World. Dos partidas que me gustaron muchísimo. El arma en oro para que te la enseñes. Y si eres main Hanzo y te la quieres comprar, o tienes pensado en comprarte un arma y dices, a ver cómo se ve la de Hanzo con la nueva skin, pues así se ve la arma en oro. Se sigue viendo los vivos en verde. Todo lo demás es dorado. Está súper bien, súper genial. Se ve muy padre. Y bueno, sin más que añadir, son dos partidas, como te digo, muy buenas. Y bueno, si el video te gusta, espero que te suscribas, active la campanita, me sigas en todas las redes sociales, en especial en Nimo TV, porque todos los días estamos ahí en directo jugando diferentes juegos, aparte del Overwatch, el Apex, el Fortnite, el Call of Duty, el GTA. Estamos jugando de todo ahí, le estamos dando muchísimo a todo lo nuevo que va a salir en todos los juegos. Y bueno, compartas con todos tus amigos conocidos, con toda la gente que conozcas. Y ahora sí, pasemos con la partida. Estamos en Ruta 66, vamos con la nueva skin de Hanzo, la del evento. Vamos con la skin de Ola, esta skin que ya nos tocó por fin, la primera del evento, casi ya al final. Y vamos a jugar con ella, vamos a estrenarla, vamos a ver qué tal nos va. Y por ahí, ahorita te la voy a enseñar para que la veas y sepas cómo se ve. Que yo igual en la intro te la de haber enseñado y te la de haber puesto con la arma dorada y cómo se ve y todo así, súper padre. Y bueno, vamos a empezar a darle. Vamos a intentar conseguir unas victorias. Vamos a ver si podemos estrenarla como se debe. Vamos a intentar pegar todos los tiros que más se puedan y hacernos una play of the game muy saludable. O eso esperaremos, ¿no? Tan siquiera hay que hacer una partida decente. Intentar pegar todo lo que más se pueda. Y nada más. Entonces, veamos. Hay un Genji por ahí, por lo que veo. Hay un Genju. Uf. Echarnos para atrás. Mira lo que no se puede ver. Marcado por el dragón. Que no veo. No me dejan ver, muchachos. Mira a través de los ojos del dragón. Toma. Ojo, cuidado con el Genju, No lo vi. Ojo con Bastión y con el Genji. Ahorita hay una Pharah, que no creo que haya ningún problema porque tenemos un Macri, tenemos un buen equipo, tenemos un healer que eso está súper bien y ellos no llevan healer. Pero sí hay que intentar pegar todos los tiros que más se puedan. Porque ya empiezan a hacer las kills y eso no me agrada en lo absoluto. No me gusta porque ya empezaron a tirar nuestro... Tirarla ahí. Es
Estoy súper tocado. A ver si no muero. Por favor, déjenme entrar. No, si me maté, si me mataron. Pensé que no, dije, a lo mejor no, pero si sí, el Genji estaba muy astuto ahí viéndome. El Macri mejor se movió. Porque le iba a reventar el Hanzo, Tenemos Ultimate. O sea, no creo que esta partida se ponga muy, muy complicada si los compañeros o los enemigos se no cambian de composición. Muy buena. Bien jugado, bien destrozado, muy rico ahí la triple. Subimos. Uy, si lo pegábamos. Ojo con Reaper, No sé dónde está. Y muy mal, pero bien. Creo que he estado haciendo buen trabajo. Está súper bien. Estaría súper bien que metieran la carga para hacer un poquito más larga la partida. Si no, de todas maneras vamos a buscar una más. A que nos toque un ataque. Porque en ataque también Hanzo luce mucho más, ¿no? Entonces. Buena. Me voy. Me curo. Excelente. Bien. Mira lo que no se puede ver. Ok. No, el Reaper, Don Reaper, señor Reaper, y no, ya se pusieron tanque, y ya se pusieron healer, entonces ya va las cosas un poquito más serias, se va a poner un poquito más complicado, pero creo que no va a ser tan difícil. La Mei tiene ulti, y esa está súper bien, muerte por muerte, Reaper y Junkrat, y el buen Junkrat, está súper bien. Ok, bien. Vamos a esto aquí.
Oh, me vinieron los tres. Los tres. El Hamon, la Tracer y el Genji contra mí. Ok, está bien, está bien, está bien. Se agandallaron. Pero no pasa nada. Podemos, podemos. De que se puede, se puede. Ultimates a full y todavía no llegan, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. Unas ultimates yo creo que un poquito. Ah, no, sí llegaron. Sí llegaron, yo pensé que no iban a llegar, ¿eh? La verdad, o sea... ¡Corre, corre, corre, corre! No, Lucio. Y nos van a... Si no nos apuramos nos puede meter la carga, ¿eh? Ojo. No, yo no maté a ninguno. Me lo veía bien. Lo vi muy, muy, muy bien el Tino, pero no nos salió. Ahí llevan rojo, ¿eh? Ya van un poquito más a full, ¿eh? Ojo, cuidado. No, si se lo pegábamos y lo matábamos. Venga, corre, 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 te lo haces, vamos. Corre, 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 corre. ¡No! ¡No! ¡Ay! Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y empezamos muy bien. Play of the game. ¡Excelente! Esta partida se queda. Una derrota, pero vamos a buscar una partida. Vamos a buscar otra más para traerlo otra vez. Seguir aquí estrenándola. Hicimos aquí una doble muy rica con la ayuda de Mei. Le damos play of the game, excelente, y vamos a intentar buscar otra partida más y hacer lo mismo, aunque fue derrota, no pasa nada, no siempre se tiene que ganar, y vamos a buscar otra partida y ahorita te veo. Ya estamos de regreso, estamos en Blizzard World, vamos a ver qué tal nos va. En Route 66 no nos fue tan bien porque se perdió la partida, pero nos llevamos la play of the game y el punto es seguir estrenando la skin de Hanzo Ola, esta skin que en verdad... Me gusta, no sé, está media rara, o sea, es muy distinto ver a Hanzo así, descubierto, con shortcitos, con tenis de nadar, o sea, no sé, es muy, muy, muy curioso, ¿no? La verdad está súper genial, skin, tenía muchas ganas, no me había tocado ninguna legendaria, en todo lo que lleva del evento no me había tocado ninguna legendaria, aparte hemos estado muy metidos con lo de la nueva temporada de Fortnite, lo de Apex, lo de todo, entonces igual no le hemos dado el tiempo necesario a conseguir estas skins legendarias que son nada más 4, y bueno, ya nos tocó la primera, que está súper bien. Está súper, súper bien. Pero... Buena. Buena. Estaba ahí esperando el maldito Macri. Asómate.
Oigo el Hanzo, pero no sé dónde está, ¿eh? Lo escucho. La carga se mueve con seguridad. Marcado por el dragón. Vamos a curar. Ah, qué buena flecha me metió, La 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 la. No le hemos pegado a nadie. ¿Arriba? Sí, a fuerza. No, me tiró el dragón nada más a mí. Bueno, se llevó también a la muera. Ok. Buena. Buena, GG, bien jugado. Buena triple al final, bien jugado. Posiblemente play of the game nuevamente. Y ahora sí, victoria, y queda estrenada la skin de Ola de Hanzo. No de Ola. De Ola de Ola de Mar. Para que me entiendan. Pero bueno, bien jugado, me gusta la skin. Como les digo, la skin me la paso muy 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 bien. Y tengo un pelo del asco y me lo voy a ir a cortar luego. Pero bien, mira, hicimos ahí muy bien ahí un muy 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 buen combo. Está súper, súper bien, aparte me potenciaron y bueno, queda estrenada. Si el video te gusta, espero que te suscribas, actives la campanita, me sigas en todas las redes sociales, en especial en NimoTV, porque todos los días estamos ahí en directo. Compartas con todos tus amigos conocidos, con toda la gente que conozcas. Y ahora sí, te veo en el siguiente video con más. Bye.